y espiga de liberación. Cada grano fue una bala para conquistar la paz. Y levantamos la milpa para la tapizca de la libertad. Y levantamos la milpa para la tapizca de la libertad. La voz del comandante en jefe de la revolución nicaragüense, Carlos Fonseca Amador. Hermanos nicaragüenses, todos miembros del Frente Sandinista, hemos sido rescatados de la prisión mediante la acción armada de una unidad internacionalista de combate. En la acción, que como es sabido estuvo encabezada por el estudiante nicaragüense Carlos Agüero, entre los combatientes de diversa nacionalidad participaron varios revolucionarios costarricenses. Doloroso, muy doloroso son los sacrificios que los sandinistas ofrendan en la nueva gesta guerrillera que se alza en el suelo nicaragüense. Pero está a la vista que estos sacrificios no son en vano, y hace meses las primeras espigas, inspirados por el heroísmo de los sandinistas, son crecientes. Los sectores populares que, desafiando el terror de la Guardia Nacional, se alzan en reclamo de los derechos pisoteados. El Frente Sandinista, a la cabeza de las masas populares de Nicaragua, se sacrifica no por alcanzar una mezquina migaja para el pueblo, sino por lograr una radical transformación social y nacional. No solamente estamos contra los 40 años de tiranía libero-conservador-somocista. Nuestra aspiración es más profunda. Estamos contra 4 siglos y medio de agresiones extranjeras, de las cuales más de un siglo corresponde a agresiones yanquis. Y el imperialismo y a sus lacayos no les basta convertir a la fecunda tierra nicaragüense en infierno del pueblo, sino que la convierten en base de agresión contra Cuba, el pueblo hermano que quebró el yugo para siempre. Solamente con el fuego guerrillero podremos romper las cadenas de esclavos. Solamente con el fuego guerrillero haremos de Nicaragua el hecho de un pueblo libre y el hermano leal de los demás pueblos. Patria libre o morir. Predijo tu muerte y tu sangre dulce floreció en los malinches. Lloró la montaña y el pájaro león, y el lucero en la aurora sembró el sudor de tu frente y creció en Cínica el amor. Nuestra liberación, capitán y timón, Cayacán de mi pueblo, y seguís disparando con tus ojos azules, emboscando al dolor sin temor
a morir, enseñando a matar, a leer y a escribir con el Danto y Pedrón, Benjamín Celedón, con Raudales y Claudia y Sandín, y los miles de niños caídos, y los miles de muertos que nunca murieron. Lo que siento es que al ser hijo de Carlos Fonseca tengo una razón más para tratar de ser cada vez mejor, para tratar de dar el ejemplo. Además de todas las razones que tiene un revolucionario para ser cada vez mejor, esa es una razón más y una gran razón para hacerlo, para asumir una actitud ante la vida que me permita ser cada vez un mejor ser humano, que es ya de por sí una obligación, un deber de todo revolucionario. Yo sí, lo que me acuerdo es que él una vez nos inventó una canción ahí de Sandino que decía: Sandino les dijo a los yanquis en las montañas de Nicaragua, la soberanía de un pueblo no se discute, sino que se defiende con las armas en la mano. Sí, una cancioncita. De su personalidad te puedo decir que era una persona muy hogareña, ¿no? Era un hombre muy apegado a la familia. Son de cuando yo tenía 3 años. E iba a visitarlo a la cárcel de Alajuela en Costa Rica con mi madre. Después de eso en Cuba. Los 4 años que estuvo allá él con mi madre, con mi hermana. De hecho, desde el momento en que mi mamá me llevó a verlo a la cárcel, yo recuerdo una plática especialmente que tuve con mi mamá, porque pues lógicamente si una madre lleva a su hijo a ver a su padre a la cárcel, le tiene que explicar a su hijo por qué su padre está ahí y no puede salir. Entonces ahí comencé yo a estar consciente de, claro, un niño de 3 años, pues es como difícil que entienda ciertas cosas, ¿verdad? Pero yo tengo pues la noción de que desde ese momento yo estaba ya bastante claro pues de que él luchaba por la humanidad, por la felicidad de la humanidad, y que los poderosos que se oponían a esa lucha, porque sus intereses se veían afectados con esa lucha, pues reprimían y asesinaban y perseguían a los que luchaban por esos ideales. Si algo caracteriza al revolucionario es que lucha por una nueva conciencia, por nuevos valores. O sea, se opone a los valores y la conciencia que predomina, a las ideas predominantes. Cuestiona lo que la mayoría considera que es verdad. Entonces, el revolucionario tiene que tener mucho criterio propio. Cuando estábamos en la cárcel, llegó un oficial de la Guardia Nacional lleno de alegría a decirnos que Carlos Fonseca había muerto. Nosotros le respondimos: Carlos Fonseca es de los muertos que nunca mueren.